Los que se portan mal y son indisciplinados, sí son iguales, ¿a poco no? Patrones de conducta. ¿Verdad que sí tienen como un patrón? O sea, el que Hay es como patrones de de, conducta. sí, como que déspotas, como altanerillos, como que quieren menospreciarte y cosillas así. Ese perfil o ese patrón de conducta como que sí se repite en los negativos. Por lo menos, a lo mejor te estoy contradiciendo sin querer, ¿eh? Pero sí, yo lo he visto. No, es que el patrón de conducta se repite de algún modo y de hecho está hasta tipificado y te lo ponen en estos cursos que hablábamos, ¿no? Qué maravillosos, ¿eh? Yo siempre me arrancaba los pelos porque decía, santa madre, me voy a echar 3 horas aquí y si no paso, me voy a frustrar porque No, ya pero ves que. había uno por ahí, ya no cosa de estrategias grupales o el de Ah, muy bueno, ese fue, creo que me tocó manejo de grupos, uno de esos, que te tipifica las personalidades, te dice cómo neutralizar por ciertos casos, el clásico protagonista, ¿no? El que te Sí. quiere reventar la clase. Y Sí. entonces, hice el curso, descubrí muchas cosas, como dijiste, algunas yo las hacía empíricamente y otras pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo yo y empecé a entender por qué a veces pues perdí el control del grupo, ¿no? Sí, ¿qué Y entonces, pasa? cuando llegaba yo a una situación de estas, ya estaba yo identificando al personaje y ya lo neutralizaba, ¿no? Aplicaba las técnicas que te recomiendan y los neutralizas y los dejas fuera de lugar, ¿no? Es simpático, pero bueno, están los patrones de conducta, pero yo sí te doy la razón ahí, pero me quedo en lo que te decía yo de que Sí, al final tiene son características individualidades, entonces individuales. sí, hay el causal de esta conducta es diferente. Entonces, cuando llegas al fondo de esto, es interesante. Tuve por ejemplo un alumno muy rebelde, muy. Mordaz. No, no, no es mordaz la palabra, es muy Será. saboteador, muy Ah, o sea, sí tenía ahí la intención de que no funcionara la complicado, clase. muy reaccionario, muy de izquierdas. Ah, no, claro. Este Y club no. neomarxista. Estaba en un partido político, ¿no? Estaba muy grueso. Sí, Y claro. en alguna ocasión, llamándole la atención, nos quedamos confrontados. Confrontados. Él estaba muy necio, insistente en que quería usar su vapeador. Reglamento. Adentro del salón. Reglamento dentro del campus, ¿no? Y el reglamento, pues, no lo permitía. No, es que porque son así, es que arbitrariedad. Mira, pues es un reglamento interno y cuando tú quieres estudiar aquí y hacer el servicio que te damos, pues aplicas reglamentos y hay que seguirlos, hay que observarlos. Ah, pues que no sé. Ok, no voy a discutir tus argumentos porque son tienes. Sí, Puedes claro. decir que existe un reglamento, nos toca acatar. En fin, no llegamos a nada, ¿no? Y en algún momento se le ocurre decirme, apóyeme, pues no. Porque yo me guío por el reglamento, es parte de mi obligación. Quedamos enganchados un buen rato, hasta que cuando me di cuenta que no tenía salida el asunto, le dije: mira, para cualquier asunto académico, tienes todo mi apoyo. Pero para esto, Sí. nada. Y fue No, curioso y es que. porque después de eso cambió su actitud hacia mí, me empezó a buscar mucho. Iba por mi consejo, me iba a presumir que pues, por fin pasó una materia, que ya le faltaba menos. Me consultaba, oye, me faltan materias, ¿cuál meto primero, cuál después? Mi plan es ese. Ahí fue cuando fui conociendo ya más su perfil personal y sabía que estaba militando en un partido, que era ya parte de los comités estos de